es inductivo. Esto nos dice que la investigación va de lo particular a lo general, o sea, de los datos a las generalizaciones no estadísticas y la teoría. De la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales. Es de método hipotético-deductivo. El investigador observa, formula hipótesis y al final las verifica. Tiene una percepción holística. Esto significa que considera el fenómeno como un todo. Va de lo general a lo particular, es decir, de los efectos a las causas. No tiene reglas de procedimiento y no lleva un control. Tampoco permite un análisis estadístico. Confía en la medición numérica. La única forma de alcanzar el conocimiento es intentando buscar la certeza del mismo. Interactúa con los sujetos que estudia mediante observaciones no estructuradas, entrevistas abiertas, la revisión de documentos. Interpreta a los seres vivos a los que capta activamente, especialmente a los humanos. Se sirve de los sujetos de su estudio. Una de las críticas de los abordajes cuantitativos es su propensión a servirse más que comunicarse con los sujetos de su estudio. Hace investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. La teoría es el elemento fundamental de la investigación social, porque es fuente de nuevos problemas e hipótesis. Se suelen incorporar hallazgos que no se habían previsto, puesto que se investiga e interactúa con los sujetos de estudios y cada persona investigada puede dar respuestas diferentes a las creídas. Busca el máximo control de variables para disminuir la incertidumbre y minimizar el error. Analiza los datos para elaborar un reporte de resultados.